Pero su alimentación básica, los grandes salmones norteamericanos, que ellas capturan esos lagos de Canadá. A ver si este joven ejemplar logra atrapar a su presa. Fijaros cómo la observa, cómo pliega ya sus alas, saca sus garras. Y así logra llevar a la presa, a su presa, hasta la orilla. Pero fijaros bien porque ya se está acercando su compañero. En esta ocasión, un macho adulto. Si os dais cuenta, estas aves no necesitan tanto de la velocidad como de la precisión en sus garras, pues tienen que capturar a sus presas justo en la superficie del agua. No son aves que se zambullen. Fijaros cómo la observa, cómo gira, gira su cabeza para no perderla de vista. Ahí va perdiendo ya altura, plegando sus alas, sacará también sus garras. Y así, igualmente, logra llevarlo hasta la orilla. Fijaros en ese plumaje, cabeza, cola blanca, que destaca del resto del cuerpo. Bueno, pues ellos adquieren ese color una vez alcanzada la madurez. Allá el quinto, el sexto año de vida. Aves muy atractivas que sí que me gustaría que supierais que estuvieron a punto de desaparecer, ya que durante décadas las hemos cazado por deporte, para el control de la pesca, así como la utilización que hacemos.